En el interior del valle del río Elqui, distante a unos 460 kilómetros al norte de Santiago de Chile, se encuentra Huayhuaycc, pueblo elquino ubicado en la ladera norte del río y distante a pocos kilómetros de Vicuña, la pequeña ciudad más poblada del valle del río Elqui. Huayhuaycc, cuyos pobladores originales fueron los pueblos Molle y Diaguitas, antiguas comunidades indígenas que poblaron la región y estos parajes elquinos desde el año 300 después de Cristo hasta la llegada de los incas y posteriormente los conquistadores españoles en el siglo XVI. Data su fundación, según lo revelado por recientes estudios, en 1560, aunque la fecha de la construcción de su iglesia se remite al año 1757. La construcción del tren elquino en 1882, que surgió para unir las ciudades de La Serena y Vicuña, incorpora en su recorrido en 1897 la estación de Huayhuaycc, facilitando así el transporte de carga y productos agrícolas de las haciendas de Huayhuaycc y las estancias vecinas San Carlos, La Polvada y Punta Azul, aportando un importante servicio en las comunicaciones para el desarrollo de este pueblo durante el resto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En el año 1956, por la sequía, se dejan de regar los terrenos de la hacienda Huayhuaycc y varios tramos del canal Yungay son abandonados y destruidos, lo que da inicio a una etapa de decadencia, deterioro y abandono de los potreros de cultivos, que culminará con la expropiación de la hacienda Huayhuaycc en 1970. Ese mismo año se modifica el recorrido normal del tren elquino, servicio que posteriormente será totalmente inhabilitado, obligando a los habitantes del pueblo y sus alrededores a utilizar el transporte por carreteras para desplazarse y transportar sus productos. Un episodio trágico ocurrido en 1971 daría a conocer el nombre de Huayhuaycc a todo el país. Un tren con 350 pasajeros, la mayoría niños, que disfrutaban de un viaje de vacaciones a la ciudad de Vicuña, descarriló por un barranco en las cercanías de Huayhuaycc. El accidente provocó la muerte de 12 personas y dejó heridos a casi un centenar de pasajeros. Claro, el papá mío era delegado al pueblo y lo encargó la municipalidad de Vicuña de encender las luces todas las noches, las tardes. Le mandaban un carro de carburo, usaban unas lámparas de carburo en ese tiempo, unos faroles. Y después, con el tiempo, cuando construimos con los hermanos una rueda hidráulica, aprovechamos esa energía, porque el generador que teníamos la lo menos para 400, tal vez más luces. Y así que a nosotros aquí en la casa nos sobraba corriente. Y intentamos de poner luces así a lo lejos al pueblo, que llegó hasta allá, hasta frente a la capilla del pueblo, la iluminación. Y en ciertas casas también ocupaban. Yo en ese tiempo le cobraba 5 pesos por ampolleta a la municipalidad. Duró como 10 años. Después se me la rueda con el tiempo, el uso, el agua, se pudrió la madera, fíjese. Tuvimos falla. En ese tiempo estaba un señor Reyes, el alcalde, así que no la colocamos. Ya cuando se supo del tranque, pues, no vivimos tranquilos. No tan solo yo que sufrimos, sino que la hermana que está conmigo, ¿no? Ella, pues, se dice, me daría pena estar mirando de lo alto donde piensan hacerlo el pueblo y pensar a dónde está nuestra casa. Y también he sufrido los nervios. Cuando el doctor me dice, me encuentra afectado los nervios. Soy nervioso, me dice. No me noto nervioso, doctor. ¿Y por qué? ¿Cómo?
te sentí mal, porque tú lo que te afecta al estómago a ti son los nervios. Y yo le digo que tiene que ser debido a la situación que lo encontramos los habitantes del pueblo. Yo creo que todos estamos afectados a los nervios, ya le digo, por el famoso tranque, me dice el doctor. La primera escuela es construida en 1938 y lleva el nombre de su primera maestra, Amelia Barahona Mújica. ¿Hace cuánto tiempo que vive acá en Huayhuayca? Yo del año de que nací. ¿Cuándo, si se En puede saber? 1918. 1918. En agosto nací. ¿Y ha cambiado mucho Huayhuayca de ese tiempo? Mucho. Ahora no vemos casi Huayhuayquín, no vemos puro agregado casi más. De los antiguos de la edad mía van quedando por casa. ¿Y usted siempre vivió aquí o fue a vivir a otro lado? Sí, ahora actual estaba viviendo en Serena, pero ahora como me encuentro enferma he buscado mi tierra vieja. ¿No se viene el clima aquí? Sí, aquí pasa bien, allá pasa enferma los bronquios. Ah, mejor que se venga para acá entonces. Sí, me da miedo aquí. El abuelo nuevo. Cuidándolo. Con la sobrina me la dio. Pero tengo que ir a comprar los salinos. Ah, viaja. Todo esto era verde. Cuando corría agua en ese canal, ¿sí? Nosotros regamos todo esto a regadío, agua corriente. Porque las caídas de esos potreros los sembraban. Y todas las caídas caían acá. Se recibían y se regaba todo esto. ¿Y había, y se cultivaba también? Se cultivaba. Aquí había un naranjal muy bonito. ¿Un naranjal? Sí, después con el medio tiempo quizás las aguas griosas se fueron secando. En el año 1900 se habilita en un sector común, en los altos del pueblo, el cementerio que acoge los restos de los pobladores de Huayhuayca y las poblaciones colindantes. Felizmente, al estar situado por encima del nivel de inundación, el campo santo no tendrá que ser trasladado. Las añosas construcciones de adobe con sus huertos, la estación de trenes y su iglesia conforman este particular pueblito elquino, que ha visto pasar los años con el envejecer de sus gentes y el nacimiento de nuevas generaciones, a veces obligadas a emigrar a los grandes centros urbanos en busca de una vida más próspera, pero conservando sus raíces arraigadas a su pueblo. El deseo de toda la comunidad es quedarse acá en lo que hemos denominado el Alto Huayhuayca, que sería toda esta explanada que está sobre la cota de inundación y que creemos que es posible establecer el pueblo, ¿no es cierto? Y además pensar en que vamos a tener áreas para producir y para seguir en el tema agrícola, incorporándole muy fuerte también todo lo que pudiera dar el turismo. Así Huayhuayca sobrevive los tiempos a la vera del río Elqui, a veces generoso en sus aguas y otras escaso, dependiendo de los periodos de sequías propio de esta región semiárida, donde más allá de los campos sembrados, gracias al agua del río, en los cerros pelados por el árido clima, solo sobreviven los quiscos, chañares y quizás algún espino. Este pequeño pueblo agroganadero que acoge a aproximadamente 140 familias se ha dedicado desde antaño al cultivo de cereales, frutas y vides,
complementando estas labores con la ganadería caprina, ovina y la producción de leche para la fabricación de quesos. Oye, cuénteme, ¿qué les pasa a ustedes con el asunto del tranque? ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo lo ven? Muy malo. ¿Malo dice usted? ¿Por qué? Porque es como que, digamos, quieren eliminar toda esta población que tenemos como una reliquia, los viejos. Ya ven que yo conocí a mi abuelo, los criamos con ellos, mi mamá quedó viuda, trabajando ahí, y ellos aquí con nosotros. La abuelita se llamaba Francisca Monroy. La abuelita se llamaba Lázaro. ¿Sus abuelitos vivían acá? Vivían conmigo. En 1995 se inician las obras del tranque Puclaro, cuyo muro de contención del río traerá como consecuencia la inundación de ese sector del valle, dejando a ambos poblados sumergidos bajo las aguas almacenadas del tranque, cuya cota de inundación queda por encima de los pueblos. Se inicia la recuperación de todo aquello que será de utilidad para reconstruir la estación y la iglesia, que deberá ser una copia de la antigua. La réplica de la estación de ferrocarriles será destinada a un museo histórico del pueblo, en el cual se exhibirán herramientas, objetos, documentos y fotografías del pasado de Huayhuayca, como testimonio del pueblo antiguo que descansa bajo las aguas para renacer de nuevo en pleno siglo XXI. Intentando conservar su alma en los vestigios del pasado de su accidentada historia. El nuevo pueblo de Huayhuayca ya es una realidad. Habrá que plantar nuevos árboles en los huertos y jardines de sus aceras, donde nazcan otros niños que crecerán a su cobijo, siguiendo el ciclo vital como sus ancestros, que dejaron su impronta en estos parajes bajo las aguas del Puclaro. La lucha y la fe en buscar soluciones para mitigar este fatal destino han hecho surgir una nueva comunidad de casas y servicios, con perspectivas renovadas, pero que sin duda tendrá que enfrentar nuevos desafíos. Quizás debiésemos pensar que este sacrificio y esfuerzo a la vez está motivado por un solo fundamento, el inmenso valor que tiene el agua como necesidad básica en nuestras vidas, lo que la naturaleza nos obliga a realizar para poder aprovecharla, el trabajo y muchas veces sufrimiento que supone poder conseguirla. Por esa poderosa razón, es una obligación hacer un uso racional de ella, cuidarla como precioso líquido. La necesitamos nosotros y el resto de los seres que componen la fauna y flora del entorno, nuestro campo y nuestros animales. Sin ella la sed y el hambre van de la mano. Mirando desde lo alto, el paisaje lacustre inusual en estos valles nos hace reflexionar. Esta monumental obra en el medio de los cerros elquinos depende igual del agua de la lluvia para que sea una realidad permanente. Las oportunidades de explotación de servicios turísticos y las diversas actividades que permite la creación de este nuevo entorno artificial está sujeta también a lo mismo. Quizás algún día, en esos años secos que los ciclos traen a veces, veamos aflorar los restos del pueblo antiguo de Huayhuayca, como huella del pasado en el que la falta de agua y el exceso de ella deshicieron los adobes de sus casas y huertos mistralianos.